Volvemos a Oroño y San Luis, Lucho, para contarnos las últimas novedades de ese balazo allí en la garita de la guardia, de la seguridad de este edificio público. Lucho. Exacto, seguimos trabajando aquí. Como bueno, decíamos hace instantes, Gustavo, en horas de la madrugada le efectuaron un disparo sobre lo que es la garita de vigilancia que tiene aquí los tribunales federales de la ciudad de Rosario, ubicado en Oroño al 900. De acuerdo, insisto, a la información preliminar, no habría heridos y tampoco nos garantizan si efectivamente en esta garita habría un vigilador. Es muy reciente la información que va surgiendo. Los tribunales en este momento están abiertos, la gente empieza a ingresar, a hacer todo tipo de trámite, a trabajar en diferentes audiencias que se van a llevar a cabo. Lo que sorprende es que no hay ni presencia policial ni una custodia, solamente veo un patrullero de Prefectura Nacional que está enfrente del cantero central de Boulevard Oroño y tiene una atención completamente normal hoy. Hemos presenciado en otras instancias un fuerte operativo policial dispuesto en este lugar cuando se llevaron a cabo audiencias muy importantes referidas a causas resonantes en la ciudad de Rosario, pero hoy hay que hablar nuevamente de una balacera sobre un edificio público. Estamos hablando en esta oportunidad una garita de videovigilancia que tiene el acceso principal de los tribunales federales sobre Boulevard Oroño. Obviamente el atacante cuenta a su favor, el anonimato que le da la noche, la madrugada, no quedó registrado nada, no hay cámara visible allí que registre el ingreso a tribunales federales y que puede ser de sumo valor para detectar el causante de disparo. Sin dudas. Sin dudas. Mira, yo a simple vista veo una cámara de videovigilancia sobre la fachada, sobre el frente. Si me acompaña Cris, mira, sobre encima del oficial de prefectura que estamos viendo y un hombre de saco, hay una cámara de videovigilancia que da sobre el ingreso, ¿sí? ¿No es cierto? De estos tribunales, pero después no observo muchas más. Uno entiende que al tratarse de un edificio importante respecto a la justicia federal de la ciudad de Rosario, entiende que debe estar lleno de cámaras de videovigilancia sumado a lo que es el cantero central de Oroño y los diferentes edificios que tenemos por la zona. Lo pueden identificar rápidamente, ¿sí? Al tirador, si a eso se refiere tu pregunta. Sí, sí. Lucho, preguntarte con respecto que estás hablando de una zona, primero, que ya la impunidad es absoluta porque disparar en Boulevard Oroño y calle San Luis, ya dejamos de hablar de balaceras en los barrios. Y en segundo lugar, estamos hablando de una zona que es de colegios. Hay muchísimas escuelas justamente ahí en lo que es Boulevard Oroño, entre San Luis y Rioja, que es donde balearon. Patrulla policial, López, claro, ejemplo, ¿no? Misericordia en la esquina. Digo, ¿hay alguna patrulla policial? Vos recién lo decías que no. Digo, a medida que van pasando los minutos, no ha cambiado nada, sigue todo con total normalidad allí. Con total normalidad. El único patrullero que estamos viendo es el de la Prefectura Nacional, que está en la puerta del complejo educativo Estanislao López. Nada más. Ahora estoy viendo si se aproxima alguno o no. Dobló. Pero después no hay ningún operativo cerrojo que sea dispuesto en otras oportunidades, digo, cuando se hace lo que es la custodia de este lugar. Con completa normalidad se está desarrollando todo. Los colegios funcionando, la gente trabajando, ingresan a los tribunales y en el medio, bueno, un balazo sobre lo que es la garita esta de vigilancia que tiene los tribunales federales. Concretamente, Luciano, por la información que recabaste y para finalizar, ¿se sabe aproximadamente a qué hora ocurrió ese ataque? No, es muy preliminar, Gustavo. Uno entiende que fue en horas de la madrugada. Digo, por los antecedentes que manejamos respecto a atentados a otros edificios públicos, ¿no? Estos amedrantamientos generalmente se dan en horas de la madrugada, cuando hay poca circulación, pero bueno, quedará en materia de investigación dictaminar el responsable de esto y en el horario en que efectuó los disparos sobre esta garita de vigilancia que está a mis espaldas. Luciano, un tema que sin dudas vamos a seguir trabajando durante toda la jornada. Muchas gracias, completa la información y seguramente, bueno, muchos se van enterando, los que van pasando por allí, Gustavo, que van llevando a los chicos a la escuela, enterarse que durante la madrugada balearon un lugar como un edificio de los tribunales federales. Bueno, tema que vamos a seguir desarrollando.